exigir este derecho. Nixon Uribe nos muestra la situación. Buenos días, mire, yo estoy ubicado en el norte de la ciudad de Bucaramanga, en el sector conocido como Portal de Los Ángeles. Sin embargo, esta crítica situación se vive en varios puntos de la ciudad. Mire, hasta ahora de la mañana los vecinos de este sector salieron con los baldes, con los recipientes, donde todos los días intentan captar algunas gotas de agua porque aquí el servicio no es constante. Y como dicen ellos, quieren agua. Doña Nelis, bienvenida a Noticias Caracol. Bueno, ¿cómo es la situación aquí? ¿Cuántas personas viven y sufren de ese problema de la falta de agua potable? Acá viven más de 1.200 familias, 378 viviendas entre primeros y segundos pisos. Pedimos a la alcaldía, al señor alcalde, a la señora gerente del acueducto, que ponga los ojos aquí en el Portal de Los Ángeles. Somos legalizados, tenemos alcantarillado, pagamos impuestos y tenemos un proyecto de acueducto viabilizado ya aprobado por el acueducto. Muchísimas gracias. Ustedes acá no tienen las redes que traen el agua desde el acueducto. ¿Qué le piden a la administración realizar o adelantar estas obras? Pues nosotros, yo como presidente de Junta del Nogal 2, pedimos que el alcalde ponga el ojo en estos sectores, porque nosotros también pagamos impuestos y nosotros también tenemos el derecho a un líquido vital para todas las familias. Y lo importante es que necesitamos es que los servicios se los mejoren, porque si tenemos mucha problemática, porque tenemos más de 200 familias con una cantidad de agua muy mínima para sustituir todas las familias del sector. Muchísimas gracias. Bien, esta problemática al menos abarca o tiene un impacto en 30.000 habitantes de Bucaramanga. También en las redes sociales se adelanta un plantón para exigir agua potable a las comunidades.